Nada, ya le dije que soy parte del staff del evento. Mi gafete se me debe de haber caído. Eso no importa. Tenemos que checar que sus papeles estén ok. Soy ciudadana americana. Eso dicen todos. I am an American citizen. Me llamo Estela Carrillo. Miss Carrillo, when we see your ID, you can leave. Until then... ¿Y mi bolso? En mi bolso, ahí está mi ID, ahí están mis cosas, ahí están mis papeles. I went to the office as you suggested, and there was nothing there. Es que eso no es verdad. We don't lie. People like you do. We're gonna have to take you to a detention center where we can talk to somebody who knows who you are. If you're not lying, you have nothing to worry about. Yeah, take her. Pero es que entiéndanme, por favor. Get mi identificación está ahí en mi bolsa. Entiéndanme, por favor. Necesito un favor más. Es una ilegal. Estoy buscándola. Su nombre es Laura Oviedo. Si la encuentran en algún centro de detención, por favor, avísame. Quiero saberlo antes que nadie. And quiet, and we can do this the easy way. Talk, move, get out of line. We're gonna do it the hard way. ¿Sabes? ¿Tú eres mexicana? Soy ciudadana americana. ¿Tú qué haces aquí? Excuse me. What did I tell you? I told you once, keep it quiet. We can do things the easy way. You wanna do it the hard way? ¿Tú crees que si nos regresan está más canijo regresarse luego para acá? Dejé a mis niños en el pueblo. Y si me voy hasta allá, quién sabe si me anima a cruzar otra vez. ¿Tienes hijos? Sí. Mis niños se llaman Tadeo y María. Bueno, no están tan chiquitos, ya están grandes. Tadeo tiene 17 y la niña 15. Me la pensé mucho para traérmelos al final. Pues ya decidí venirme sola porque pues, ni me alcanzaba para pagar al coyote la cruzada de los tres, imagínate. Ahora que ve a mi marido, lo primero que vamos a hacer es traernos a los chamacos. Tranquila, en cuanto le digas a tu esposo lo que está pasando, él va a encontrar la manera de ayudarte y de sacarte de aquí. Pues es que él ni siquiera sabe que vine a buscarlo. Desde hace mucho dejó de escribir. Cada vez nos ha mandado menos dinero. Anybody here an American resident? Mi agent, I need to call my lawyer. Es que no traigo mis papeles, pero si le hablo a un conocido, él puede decir que soy ciudadana americana. Me llamo Estela Carrillo. Extravió su ID, señora. Sí, sí, ya se los dije mil veces desde que me recogieron en el evento. Y nadie me hace caso, pero es que ustedes lo menos que les importa es escucharnos. Déjenme hacer una llamada. Tengo derecho a hacer una llamada. Usted no tiene derecho a nada. Usted no es nadie aquí. No nos pueden quitar el derecho de llamar a un familiar o un abogado. Ustedes no nos pueden tratar como delincuentes porque no somos delincuentes. No somos delincuentes. No somos delincuentes. Tienen derecho de hacernos esto. Van a cometer un error. Yo tengo familia aquí en Estados Unidos y se los puedo comprobar. Déjenme hacer una llamada. Una llamada nada más. Si no coopera va a ser peor. Mira, ya ni les grites. Vente, siéntate. Para esta gente nosotros no existimos. Se creen que venimos por gusto y no por necesidad. No entiende nada. Pues, ¿a quién le va a gustar irse de su tierra y de su gente? Es que yo no quiero regresar a México. Antes muerta. ¿Por qué? Pues porque aquí vivo, soy americana. Bueno, pues a gritos tampoco creo que vas a conseguir nada. A mí el coyote que me pasó me dijo que si me agarraban, dejara que me tomaran las huellas digitales, pero que no les firmara nada. Porque luego te dan una hoja de partación o deportación o algo así. Sí. No hay que firmar nada, ¿no? Pues si ya eres gringa, menos, ¿no? Porque te retachan, ¿no? Si firmas ya sí. Ay, discúlpame, ya llevamos un rato hablando y no te he dicho cómo me llamo. Soy Leticia Jiménez. Tú eres Estela, ¿verdad? Carrillo, sí, Estela Carrillo. Vamos a necesitar un milagro para salir de aquí, la sor Leticia. Bueno, quién sabe, igual y nos estamos angustiando de a gratis. O sea, lo más que nos pueden hacer es irnos a botar allá a la frontera, ¿no? Lo que no aguanto es que nos traten como si fuéramos ciudadanos de quinta. Eso sí, pinches güeritos. Pues sí, sin nuestro trabajo ellos no son nada. Si los tenemos aquí más tiempo, nos van a terminar pidiendo revisar sus casos. Lo sé, siempre encuentran alguna manera de quedarse. Son como una plaga. Here's a list of the fingerprints that we have to check. Ok. Pues vamos a empezar, ¿no? Más bien. ¿Saben qué? Ya es muy tarde. Vamos a omitir el procedimiento. Arriba las van a llevar a otro centro. ¿Por
¿Qué pasó? Es el procedimiento. Oiga, déjenos pasar al baño antes, ¿no? No sea malito. No, ustedes no pueden llevarnos a ningún otro lado. La gente que conozco vive aquí. Tú eres la alborotadora de anoche, ¿no? Vamos a llevar hasta la línea fronteriza. No, no, tenemos derecho a un abogado. No, señora, no necesitan a nadie. Van a salir por esta puerta y serán trasladadas directamente a su país. Y apúrense que tenemos prisa. Vámonos. ¡Arriba! ¡Fast!